Rubén, buenas tardes. Muchas familias presentes eran latinas, ¿cierto? Así es, Julio, familias latinas que como otras jamás se imaginaron que un día de diversión se convirtiera en terror. Algunas tienen a sus niños heridos en este hospital infantil y como bien lo dijiste, hubo latinos ahí en la escena que no la pensaron dos veces para ayudar a las víctimas. Pues estamos muy consternados y pues dolidos, con coraje, pues, es algo que no puedes hacer. Es el coraje por saber que su sobrina de 10 años y su cuñada están entre los más de 40 heridos de la tragedia en Waukesha, Wisconsin. La mamá, pues ella tiene un poco más dificultades porque tuvo rupturas internas, sangrado interno, también sus piernas rotas, su pelvis rota. En este video se ve como el sospechoso Daryl Brooks por poco embate a esta niña. En este también se aprecia cómo otra menor se salva y un policía intenta detenerlo con un disparo. Alejandro Siriaco fue testigo de esa tragedia. Es cuando vimos toda la escena de terrorífica, de pues más que nada ver a todas las familias unidas, cubriendo, apoyando, a ver tanta gente lesionada en el suelo, eso fue feo. Su hija Xiomara sirvió de intérprete entre paramédicos y víctimas latinas. Me subí a la ambulancia con ellos también y terminé en el hospital interpretando para los paramédicos también, ya que en el hospital no tenían tantos intérpretes. A este hospital infantil fueron trasladados 18 menores. 10 de ellos fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Entre los hospitalizados se encuentran 3 grupos de hermanos, algo que para médicos representa la gran magnitud de esta tragedia. Las autoridades dieron a conocer las identidades de las 5 víctimas que fallecieron, con edades de entre 52 a 81 años. Mientras, los parientes de los heridos esperan que logren recuperarse. Muy triste que esto haya pasado con no solo nuestros familiares, pero todos los demás que están pasando por esto. En Waukesha, Wisconsin, Rubén Pereira, Noticias Telemundo.